Amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tengo el Xbox Series X. Tengo varios controles por acá, por allá otro tanto. Vamos a probar en este momento cuántos controles se pueden conectar a un Xbox Series X. O más bien la pregunta, ¿con cuántos puedo jugar al mismo tiempo? Porque les quiero aclarar, podemos abrir varios perfiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera, de perfiles. Incluso poder conectar más de 10 controles. Pero les voy a responder desde ya. ¿Con cuántos controles puedo jugar al mismo tiempo? Solamente con 8. Esto. 5, 3, 8 controles. No podemos jugar con más controles al mismo tiempo. O sea, aunque estén sincronizados los controles, aunque tengamos más perfiles abiertos, no podemos jugar con más de 8. Eso es positivo porque las otras consolas con las que compiten la Xbox Series, en este caso la PlayStation 5, entre otras, solo pueden con 4. Esta puede estar con 8. Pero se pueden sincronizar más. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Ya les dije, 8 al mismo tiempo. Pero vamos a probar. Tengo un perfil abierto, como pueden ver, solamente uno. Vamos a abrir otro perfil. Vamos a empezar por aquí, en este orden. Vamos con este. ¿Qué pasa con la batería de este? Ya no quiere dar, no le gustó. Ahí está. Presionamos el botón, ahí está, muy bien. Vamos a agregar o cambiar. Vamos a agregar a este otro. Ahí tenemos uno. Entonces ya llevamos dos controles sincronizados. Vamos con este otro, presionamos el botón sincronizar. Sincronizamos acá. Ya llevamos dos, ¿verdad? Allá dice, mire, uno más otro. ¿Correcto? Sincronizado. Vamos para acá, agregar o cambiar. Agregamos este otro. Correcto, ya llevamos uno más. Vamos con este otro. Igual, presionamos acá, presionamos el botón de sincronizar por este lado. Ahí está buscando. Presionamos acá hasta que lo encuentre. Ahí quedó ya. Y vamos a sincronizar otro más. Agregar o cambiar, vamos a poner este último. Y ahí, amigos, ya llevamos cuatro controles. Cuatro. Vamos con otro quinto control. Igual, vamos a presionar ahí. Estamos sincronizando. Botón de sincronizar por acá. Está sincronizando, como pueden ver. Este se tarda más, ¿eh? Es que este es de primera generación. Correcto, ahí está ya. Presionamos el botón acá. Vamos a agregar otro perfil. En este caso vamos a agregar como invitado, ¿verdad? Porque ya tenemos cuatro abiertos. Es igual, no importa. Ya tenemos cinco abiertos entonces. Cuatro más un invitado. Vamos con este otro. Del mismo modo lo vamos a sincronizar. Presionamos acá. Está sincronizando. Ahí está. Ahora sí, vamos acá. Y ven, hay cuatro más uno. Cuatro más un invitado. Agregar o cambiar. Agregamos otro invitado. Y ya tenemos entonces aquí. ¿Cuántos controles llevamos ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco controles. Cinco, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Seis. Aquí estaba el otro. Se me estaba quedando este atrás. Seis controles ya. Vamos con este otro. Vamos a ver. Ok. Ya lo tenemos sincronizado. Vamos a abrir acá. Agregar o cambiar. Vamos con uno, otro invitado más. Siete. Ahí van siete ya, como pueden ver. Miren qué belleza. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos con otro más. Vamos a ver cuál pone. Vamos a empezar con este serie de aquí. Esto no tiene batería. Vamos con este que ya tiene. Ok, vamos a ver ahí buscando. Buscando. Este especial de Minecraft. Buscando conexión. Ya está conectado. Vamos con acá. Agregar o cambiar. Agregamos. Amigo, y este es el control número 8. Vamos a contar, contemos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 8 se puede. ¿Qué pasa si enciendo uno más? ¿Lo puedo conectar? Veamos qué pasa. Vamos a ver, no sé, te ha sincronizado. Vamos a ver uno que ya haya sincronizado para que no estemos pasando por todo el proceso. Vamos a ver. Vamos a encender este. Vamos a ver este. Creo que ya lo tenía, no estoy seguro. No, bueno. Vamos a sincronizar. Tocamos el botón de sincronizar aquí abajo. Presiono acá. Creo que hayamos 8 ya. ¿Qué pasa con este otro? Ahí debería estar ya. Miren qué pasa. Está sincronizado, pero miren que no hace nada. No se puede mover, miren. Y acuerden que este también ya lo hice. No se mueve para ningún lado. Miren, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque este es el control número 9. Ya hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hay 8 sincronizados. Y el noveno, miren cómo queda. Y está sincronizado ya.
para que este funcione, ¿saben qué tengo que hacer? Desconectar cualquiera. Por ejemplo, veamos este azul. Miren, voy a dejarlo así. Fíjense bien. Miren qué pasa. Si yo muevo, miren, voy a empezar desde acá. Miren, si yo empiezo a mover, muevo con este, ¿ven? Muevo con este otro, sin problema. Muevo con este otro, miren. Hay movimiento normal allá. Muevo por acá. Toda la pantalla la puedo usar con cualquiera de estos 8 controles, porque puede agarrar 8. Acá también. Acá también. Ah, no, este está desconectado. Vamos con este otro. Miren, ahí está la pantalla, normal. Este otro, miren, también, normal. Ahora este otro, aunque yo lo tenga encendido y sincronizado, no funciona. Vamos, alguien diría, bueno, pero es que tal vez no está sincronizado. Sí está, pero no funciona. La prueba es la siguiente. Si yo desconecto este control, miren, fíjense, desconecto este. Este otro ya va a entrar sin problema. Ya van a ver ustedes. Miren, ya quedó. Miren. Ya lo puede usar. Vean. Porque ya quité otro. Ahora fíjense bien. Recuerden que este está sincronizado. Pero ¿qué pasa si lo enciendo? Igual, ya no va a entrar porque ya sincronicé este de 8. Y él queda así ya. Miren, se apaga más bien. Ya más bien se apagó en vez de entrar y empezar a funcionar. Entonces, amigo, ahí está la prueba. No hay manera de que entre. Para que este entre, tengo que apagar otro de estos porque solo pueden estar 8 al mismo tiempo encendidos. 8 perfiles, 8 controles. Espero les sirva este video. Espero sea de utilidad. Gracias por llegar hasta aquí.